Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. El premio Pulitzer es el máximo reconocimiento que se da al periodismo. Pues bien, en esta ocasión, derrotando a periódicos tan importantes como el Washington Post y otros del estilo, se lo han concedido a un pequeño diario de una empresa familiar en un pequeño pueblo de Iowa que tira 3.000 ejemplares dos veces a la semana. ¿Y ahora qué? ¿Está tan desahuciado como se dice el periódico, el periodismo, los periodistas? The Storm Lake, que es la cabecera del Pulitzer, es uno de los miles de diarios locales estadounidenses que salen adelante con la pasión y con el impulso de pequeñas familias como los Cullen. John lo fundó en el año 90, se encarga de que cuadren las cuentas, su mujer Dolores es la reportera y la fotógrafa, y su hijo Tom es el periodista que ha llevado a cabo la gran investigación que le ha valido un premio histórico como el Pulitzer. ¿Y saben por qué? Pues porque durante muchos años esta familia ha estado denunciando la mala calidad del agua en su comarca y las malas consecuencias que ha tenido sobre la agricultura. Vamos, lo que se llama periodismo útil, que nunca acabará. Y ahora vamos con las sonatas del gran pianista Javier Periales. Onubense de Nerva, de familia humilde, heredó la energía y el sacrificio. Su primer piano le costó a sus padres muchas horas extra. Su primer contacto con la música se produjo en su localidad natal, cuando buscaban niños para la banda del pueblo, y allí comenzó a estudiar solfeo. Ya llamaba poderosamente la atención cuando, siendo casi un adolescente, ofrecía obras como el concierto para piano de Schumann. Su formación es básicamente española. Hace tiempo que dejó de ser una sólida promesa. Tiene una de las mejores manos del mundo para el piano. Hasta el maestro Barenboim, del que recibe algunas clases magistrales, considera que Periales tiene un extraordinario talento. Es Premio Nacional de Música 2012 y su carrera internacional abarca 5 continentes con conciertos que le han llevado a algunas de las salas más prestigiosas del mundo y a actuar con orquestas tan grandes como la Filarmónica de Viena. Acaba de sacar a la luz su 14º trabajo discográfico, regresando al Schubert más íntimo, con este disco grabado en diciembre de 2016 en el Auditorio Manuel Falla de Granada. Sus próximos conciertos le llevarán a Europa, Norteamérica y Sudamérica. La música es su manera de entender la vida, y aunque huye de los calificativos, dicen de él, como ya dijeran de Chopin, que es el poeta del piano. Javier Periales, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es nuestro, inmenso. Donde aparecías ahí es en el teatro... En el Palau de la Música Catalana. De la Música Catalana, claro, sí, claro. Es donde hicimos esta especie de pequeño reportaje que ilustrase ese súper íntimo del que habláis y trascendente de la última sonata y la 664, y ahí tuvo lugar. Uh-huh. Y, o sea, grabado en Granada, otro sitio mágico, otra ciudad que... Sí. Que te va a hacer hijo predilecto de un momento a otro. Ya mismo, de un momento a otro. Sí, además tiene un auditorio maravilloso, con una acústica mágica. Habitualmente todas las producciones con Armonía Mundi suelen ser en Berlín, en los famosos estudios Teldex, pero no era la primera vez que la compañía grababa en Granada, y cuando les propuse hacer este proyecto de grabación en Granada estaban encantados, porque la acústica del auditorio es maravillosa, la atención del personal fue extraordinaria, y con todo lo respeto para una ciudad cosmopolita, internacional y fantástica como es Berlín, la magia y la mística de Granada no tiene parangón. Y este es el 14º disco tuyo, con la sonata, ahora contaremos el misterio de esta sonata de Schubert, la 960. Y la 664, sí, las dos. Vamos a ver cómo explica el porqué de esta grabación. Schubert siempre ha sido un compositor cercano, con el que desde que era muy joven me he sentido particularmente identificado, y acercarse a obras de la dimensión de la famosa 960, como se le suele decir, es todo un reto, ¿no? Hablabas de que los primeros compases... Creo que en una entrevista te he leído que los 9 primeros compases de esta sonata, eso era fundamental. ¿Y por qué? Cuando te empiezas a analizarla, los primeros 9, los primeros últimos y todos los que están en el centro, ¿no? Pero es curioso cómo Schubert, con una aparente simplicidad, con una ausencia absoluta de artificio y de exceso de ornamentación, con una melodía sencilla,
logra llevar un mensaje de enorme trascendencia y de enorme densidad. Hablaba en alguna de las entrevistas que se han hecho con motivo de la salida del disco de la densidad de lo sencillo, aunque parezca una cosa que una contradicción per se, no lo es. O sea, debajo de una, detrás de esa melodía tan sencilla, inicial, realmente armónicamente tampoco tiene un gran secreto lo que está pasando ahí, pero hay una enorme densidad. Luego hay evidentemente un momento fundamental que es cuando se interrumpe esa melodía, hay un silencio breve, inmediatamente un trino amenazante en el registro grave del piano, que es como, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Como un elemento de distorsión, y otra vez Schubert vuelve otra vez a esa aparente calma, ¿no? Creo que la sonata en general, pero generalizar o en tres frases no puede resumir una obra de 45-50 minutos, ¿no? Pero sí, ese desafío que te plantea Schubert entre la inocencia, la naturalidad, la sencillez, el melodismo, y luego también la densidad, el mensaje metafísico que está detrás de esas notas, ¿no? Y luego pensar, que supongo que también, pensar que esto lo compuso, es la última sonata que compone, con 31 años. Es insólito pensar que un señor con 31 años estaba casi mirando de frente a la muerte, porque a las 6 semanas Schubert fallece, desaparece, y bueno, claro, hoy en día consideramos esta sonata como una especie de testamento. Pero ¿sabía él que iba a morir dentro de 6 semanas y la escribió pensando que se marchaba? O a lo mejor, si hubiera vivido más años, estaríamos hablando de una obra maestra, pero no testamentaria. Pero claro, el hecho de que el óbito se produjera muy poco después nos obliga a pensar que, bueno, que ahí se condensa un poco su testamento pianístico. Pero ¿no? Que pocos músicos, por ejemplo, Beethoven con 31 años no había compuesto una obra de esta. Bueno, y también está la número 8, la inacabada, ¿no? Claro, y además hablamos. El único compositor un poco parangonable con Schubert en este caso podría ser Mozart, ¿no? Que con esa cortísima edad la producción era ingente, pero incluso en el caso de Schubert hablamos de un señor que con 31 años tiene en catálogo más de 1000 obras. Y eso realmente empiezas a hacer la ratio por años vividos y no te salen las cuentas. Sí. Realmente era como febril la manera de escribir, ¿no? Entonces, claro, en 31 años condensamos pues toda una vida como compositor. ¿Qué es el Schubert maduro? El Schubert que tenía 31 años, posiblemente, pero claro, con 31 años un ser humano es completamente maduro. O sea, es que es un contrasentido en sí mismo, pero sí, hablamos de un genio absoluto de la historia de la música. Tú estás ya en tu etapa de madurez, ¿no? Porque empezaron a hablar el joven músico, joven promesa, y ya. Hombre, si ponemos la lupa en Schubert, yo estaría en la decrepitud máxima. Por favor, claro, ya con la edad que tengo, ¿no? Pero hombre, ya no me puedo considerar ni muchísimo menos maduro, pero ya uno va quemando ciertas etapas en su vida profesional y en su vida personal. Pero Maduro, claro, en el sentido de tu carrera la has llevado muy bien. Ordenada. Despacio, sí. Yo he sentido o siento que todo es un proceso natural, que todo lo que ha ido sucediendo ha sido la consecuencia de lo anterior y todo se ha ido asimilando con mucha naturalidad y esto no está uno ni satisfecho ni no satisfecho, sino que observa y disfruta lo que le sucede con toda la naturalidad del mundo. Desde que empezamos este programa, de las primeras llamadas, fue Javier, ¿cuándo vienes por Sevilla? Javier, ¿cuándo vas a pasar por aquí? Porque claro, tener aquí a Javier Periganes, que es ciudadano del mundo en el más extenso sentido de la palabra, pues es difícil. Te vas mañana, ¿no? Mañana voy a Hamburgo, sí. Pero a esta hora de la tarde, estamos en directo, Javier, aunque parezca que estamos así allí. Sí. Estamos a menos 22 minutos de las 7 de la tarde. Sí. Cuando tengo una persona así como tú, pienso que estás hablando de Schubert, de la música, del concierto que tienes que dar, de lo que tienes en tu cabeza, de lo que ha pasado hoy en el mundo, ¿tú te has enterado de algo? Todo, absolutamente. Yo me levanto, ¿te interesa? Me interesa muchísimo. Yo me levanto muy temprano porque me gusta estudiar desde muy temprano y lo primero que hago es ver las cabeceras de todos los periódicos. El Mundo, El País, La Razón, el ABC, los periódicos locales, Diario de Sevilla, Huelva Información, por supuesto, Onda Minera, que es la radio y la televisión de mi pueblo. Me gusta saber qué está pasando a mi alrededor porque creo que nosotros transmitimos, los músicos, los artistas en general, y los comunicadores, los periodistas, transmitimos un mensaje. El nuestro se basa en el mundo de los sonidos, en el mundo de la experiencia también personal, porque la música, aunque intente que ser solamente un traductor, la música pasa por ti, entonces sí, algo tuyo queda, pero todo lo que pasa alrededor te tiene que afectar de alguna manera, y claro, todo lo que pasa a tu alrededor no solo te afecta, sino te influye a la hora de enfocar el ánimo de un día. Tú no puedes abstraerte de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que pasa en Asia, de lo que está pasando en el norte de Europa, de lo que pasa en Inglaterra, no te puedes abstraer, y de lo que pasa en tu pueblo ni te puedes ni te debes abstraer. Su pueblo, que es Nerva, donde claro, comenzó, ahí como decían, lo primero fue para una banda, ¿no? Sí, empecé a probarla
las boquillas para tocar el clarinete, y cuando estaba a punto de comprar un requinto, en ese verano mi tía Isabel, sevillana además de adopción, porque es de Bollullos Par del Condado, dije, el niño va a estudiar el clarinete, ni pensarlo, y me llevo a un hotel que estaban construyendo en la Antilla, el Confortel se llama ahora, y bueno, habían puesto un piano de cola en la sala del desayuno, y allí en medio de todos los alemanes e ingleses que estaban desayunando, mi tía tocó el piano para mí, y aquel sonido, claro, cuando volví a casa le dije a mi padre y a mi madre, digo, oye, a mí me ha gustado muchísimo el sonido, me parece, lo primero que le dije, digo, es como una orquesta. Y eso, esa impresión perdura hoy en día. Y bueno, y decidimos cambiar el instrumento. Fíjate que hemos hablado a veces y no sabía yo que había estado en el piano de los desayunos de Confortel. Cuando que pase por allí, pues el piano estará allí, lo habrán guardado. No lo sé. Yo hace muchísimo tiempo que no he vuelto, que no lo frecuento. Si nos están escuchando, que aprovechen la canción y pongan allí como el que tocaba Cole Porter, ¿no? En el, bueno. En el hotel. Pero yo no lo llegué a tocar, Jesús. Bueno, yo no lo llegué a tocar. Fue donde nació la inspiración y dejó el clarinete y se puso con el piano. O sea que tú sabes ya que, por ejemplo, el presidente del gobierno va a ser llamado a declarar como... Lo he leído esta mañana. Todo eso. Me he enterado también de la conversación en que está Que va a haber elecciones en Londres también. También, el 6 de mayo. Me he enterado también de del tema cubano, de cómo está el ministro de Asuntos Exteriores español trabajándose el tema de la visita de los españoles a Cuba, del presidente del gobierno y del rey. Pero vamos, como cualquier persona en la calle. Y el... pero ahora entiendo que todavía te aferres más al piano cuando ves por la mañana cómo está el mundo al piano. Sí, cierro el chiringuito y me voy a lo mío. Levanto la tapa del piano, la tapa del piano y cierro la del mundo. Pero el partido esta noche lo verás. Sí, si Dios quiere, claro que sí. Pero tú eres del Real Madrid. Sí, yo soy del Real Madrid. Yo soy un amante del gran fútbol y me gusta que gane el Real Madrid, por supuesto. Soy aficionado al Real Madrid, pero hoy voy con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid y mañana iré con el Barcelona, claro que sí. ¿Y en qué momento de tu vida estás? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Pues el mismo que hace tantos años que nos conocemos, buscando. Uno sigue buscando. ¿Pero buscando qué buscas? Pues buscando nuevas obras, buscando nuevos sonidos, sigo investigando. Yo me sigo considerando aquel niño de Nerva, con muchísima curiosidad, con muchísimas ganas de aprender y con muchísimas ganas de conocer muchísimas cosas de otras culturas, de gente que vas conociendo por el mundo, en los diferentes países, costumbres. O sea, la curiosidad no la he perdido y espero no perderla nunca. ¿Y la música clásica es la única música culta? Yo no sé lo que significa la música clásica. Cada vez que me preguntan qué es la música clásica es una definición errónea, porque la música clásica solo corresponde a un periodo, que es el clasicismo. La música, con mayúscula y con acento en la U para nosotros aquí en España, es una cosa tan enorme y tan grandiosa, como estaba viendo en televisión justo antes de empezar el programa, como Paco de Lucía, como Cole Porter, como Pink Floyd, como Eric Clapton, como todo eso es la gran música. Evidentemente a mí me ha tocado, por entrenamiento y por mi propia cultura y por donde me han ido dirigiendo, a un tipo de música. Pero para mí, más que ser música clásica, es mi vocación, mi manera de entender la vida. La música, pero en general. Puedo disfrutar igual de una cuarta de Brahms que de escuchar el último disco de Héroes del Silencio o de escuchar el último disco que hizo Freddie Mercury antes de fallecer. Pero luego, como intérprete, te ves más interpretando la música. Claro, porque música. Es para lo que he sido adiestrado. Además, yo he sido adiestrado y he trabajado en este ámbito y además es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Y claro, todo esto va desde Juan Sebastián Bach, desde Blasco de Nebra hasta compositores de hoy en día como José María Sánchez Verdú. De Blasco de Nebra también hiciste las sonatas, también, que es un disco precioso también. Sí, una música maravillosa. Y además, ahora que estamos en esta tierra, Blasco de Nebra fue organista de la Catedral de Sevilla. De hecho, muchos de sus archivos se siguen conservando, aunque luego muchas de sus obras viajaron a sitios como Washington o como el Archivo de Montserrat en Cataluña. Pero el vínculo de Blasco de Nebra es total y absolutamente sevillano. Claro. Y el órgano de la catedral, bueno, o en otra catedral, ¿has tocado el órgano o no? Eso no. No te llama. Más joven sí, toqué algunos que otros órganos en alguna que otra iglesia, pero el de la Catedral de Sevilla, la verdad es que no lo he probado, no me importaría. Tuvo por aquí el padre Ayarra también, fue uno de los primeros en venir. Se lo preguntaré a José Enrique, a ver si me deja tocarlo. Bueno, a ver, enséñanos las manos, Javier, que a la cámara. Nada particular, unas manos nada particulares. Oye, vosotros, otra cosa que me he preguntado, esto será, pero claro, son los profanos, tú ejercitas mucho las manos, indudablemente. Cuando llevan muchas horas tocando, ¿llegan a doler también los dedos? A mí no me han dolido nunca las manos, afortunadamente, gracias a Dios, no me han dolido demasiado nunca los brazos.
No sé si tiene que ver por una manera de tocar que tienes o por un tipo de entrenamiento para que no haya ninguna molestia. Intento tocar de una manera anatómicamente lo más relajada posible, partiendo de la base de que el hecho de tocar el piano, como tocar el violín, como tocar el cello quizás menos, estamos hablando de un trabajo físico que es antinatural, porque nosotros de manera natural no estamos así durante 8 horas al día, ni estamos así. Tenemos un instrumento puesto aquí haciendo este tipo de ejercicio, ¿no? Quizá, insisto, lo más natural puede ser el cello, ¿no? Porque es un instrumento que como que abrazas, ¿no? Pero incluso así tendrá su intríngulis a nivel físico. Pero afortunadamente, físicamente me ha respetado. Vamos, ¿Y las tienes aseguradas las manos? No. Nunca me lo he planteado. Ni si te ha ocurrido ni nada. No, bueno, si algún día me pasa algo, Dios no lo quiera, me tendrá que pasar. Pero lo poco que investigué, lo poco que hablé con algún que otro colega, por lo visto es carísimo, son unos seguros muy caros. Y, bueno, qué necesidad, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Y tú crees más en el destino o en el azar? ¿En el destino o en el azar? Yo creo en el trabajo, ni en el destino ni en el azar. En el trabajo, en el esfuerzo, en el día a día, en el sacrificio y sobre todo en la honradez y la honestidad como intérprete, como músico y sobre todo como persona. Mm. Eso creo que es un motor que hace funcionar muy bien las velas de un barco. ¿Y es mejor tener suerte o talento? Talento. Yo creo que sí, porque, hombre, al fin y al cabo una persona talentosa en algún momento de la vida aparecerá la suerte, ¿no? Que le llevará a donde él quiera o él pretenda llevarle. Hombre, la suerte no está mal, las dosis de suerte en la vida creo que son fundamentales. Sí. Pero bueno, ahora repensando un poco, quizás talento y suerte, ¿por qué no? ¿No? Porque ¿por qué quedarnos con el exceso de una cuando todo en su justa medida es mucho más interesante, ¿no? Antes de salir a escena tú solito, cara, empieza. ¿Mañana tocas o cuándo tocas en Hamburgo? El sábado y el domingo. Sábado y domingo tocas en Hamburgo. Sí. ¿Y luego te vas dónde? Luego me voy a Estados Unidos. Bueno, tengo un concierto, un recital en Jerez y luego empiezo una serie de recitales en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, Vancouver, San Francisco, y luego salto a Latinoamérica, que hacemos Santiago de Chile, Medellín, Bogotá, Quito, y si no mal recuerdo, el final de la gira es en el famoso Teatro Colón de Buenos Aires con dos recitales. Colón de Buenos Aires con dos recitales. Sí, señor. ¿Y vas haciendo la 960? En la primera parte, la sonata. En Estados Unidos se hace la 664 con los Klavierstücke, en Latinoamérica la 960, y la segunda parte es común en la gira, que será un programa que lo acabo de hacer aquí en España, en Madrid, Barcelona, Girona y Las Palmas, una segunda parte dedicada a obras inspiradas en Granada, tanto por parte de Debussy como por parte de Albéniz, como por parte de Falla. Entronca muy bien esa música franco-española, española-francesa, y está dedicada un poco a la ciudad de Granada. O sea, ya hiciste, revitalizaste a Falla, porque dicen que nadie como tú lo interpreta, y ahora vas haciendo Granada. Por eso te decía antes lo de... Y volverás este año también al Festival de Granada. Este mismo programa se hace en el Festival de Granada, que además es un proyecto... O sea, música inspirada en Granada, la que vas a hacer. El homenaje que Manuel de Falla le dedicó a Debussy, la soirée en Granada y la Puerta del Vino de Debussy, la serenata interrumpida que encaja muy bien con el Albaicín. No hace falta explicar que el Albaicín es uno de los barrios más famosos de Granada. Y luego El amor brujo, que es una obra absolutamente magnética y que, bueno, no tiene una inspiración evidente en Granada, pero todos sabemos el vínculo que tuvo el compositor gaditano con la capital. O sea, que capital. Todo esto te lo vas a hacer solito, todos estos conciertos es solito en... Sí, lo de Hamburgo es con orquesta y luego ya todo esto son recitales. Bueno, y hace mucho que no ves a tus directores estos que tanto te quieren, Barenboim, Meta... El viernes de la semana pasada, porque yo debutaba en la Filarmonía de Berlín con la orquesta de la radio alemana, berlinesa, y él el día antes dirigía la Filarmónica de Viena y estuvimos charlando justo después del concierto, fui a visitarle, estuvimos charlando y estuve comentando precisamente con él todo este programa. Sí. Y oye, qué buena idea lo de la segunda parte, combinar esto de la música española y la música francesa. Y bueno, hice un concierto absolutamente inolvidable con la Júpiter y la 35 y la Hafner de Mozart con la Filarmónica de Viena. Fue un concierto inolvidable y con esa orquesta, que eso es un instrumento maravilloso. Sí. Bueno. Y los otros directores, ¿cuál es el que más te ha...? Hombre, con Barenboim, que tiene mucha relación, ¿has hecho conciertos también con él cuando fuisteis a...? Con mucho, Jesús, mira, con mucho. Anoche estuve además asistiendo a un concierto extraordinario de la Orquesta Joven Andaluza. Estaba mi sobrino tocando con la orquesta de percusionista y un gran placer ver lo que está por venir, ver el futuro. Y el director era y es Manuel Hernández Silva, otro gran amigo. Con el maestro Subimeta estuve a principios de temporada haciendo un concierto de Mozart. Ese fue el que te vio un día ensayando, ¿no?
Ese fue el que, ¿quién? En Valencia, que estabas tú ensayando. Subir meta, sí, estaba yo tocando el piano. Estabas tocando otra cosa y te digo, toca... Y me atracó, sí, pero bueno... Pero te abrió. Sí, hombre, gracias al atraco, como digo yo, hice con él muchos conciertos con Filarmónica de Israel, luego también con la Orquesta de la Comunidad Valenciana hicimos el Schumann, y luego el último ha sido con el Mayo Musical de Florentino, la verdad es que... Todos estos conciertos los haces sin partitura, ¿no? Bueno, sí, esto es una tradición del siglo XIX que nos ha ido arrastrando todos los pianistas por culpa de Liszt, que dijo, bueno, ahora yo voy a hacer lo que nadie ha hecho, que voy a tocar obras, pero incluso sin mirar el papel, porque hasta ese momento los compositores habitualmente tenían la partitura. ¿La culpa es de Liszt? Sí, es uno de los culpables. Él dijo, voy a hacer el no va más. Y a raíz de ahí, pues bueno, por tradición todos nos hemos visto un poco como obligados. Pero vamos, que he ido a muchos conciertos de colegas que han tocado con papel. Yo en alguna que otra ocasión he tocado con partitura delante ciertas obras. A mí me da exactamente igual. La música es para escucharla y no es para verla. Bueno, y antes de salir al escenario, ¿de quién te acuerdas? De muchísimas personas. Primero me acuerdo del sacrificio, sobre todo cuando tengo un pelín de tensión, porque el concierto es de gran responsabilidad, me acuerdo del enorme sacrificio que mis padres, mi hermano, mis profesores y ahora, en toda esta etapa, hace ya más de 10 años, comparto con mi esposa. Todos ellos son como los pilares en los que uno se ha apoyado y en los que vive el día a día, ¿no? Y me acuerdo de todo, en la entrega, el sacrificio, el cariño que todos y cada uno de ellos, desde mis padres hasta mi hermano, hasta mi esposa Lidia y todos mis profesores y mi familia, han ido poniendo el cariño, el empeño, bueno, pues para hacer no realidad un sueño, porque yo nunca he soñado con dedicarme a la música ni hacer nada de lo que hago, sino hacer realidad una vocación, que hacer música. Pero tu vocación era hacer música. Eso. Y tocar. Sí, pero yo nunca he soñado. A mí me hubieras dicho hace 4 años, mira, Javier, vas a tocar dentro de 2-3 años con la Filarmónica de Viena, con la Chicago Symphony, con Boston, con la London Philharmonic, con la London Symphony. Tú me has dicho, bueno, pues mira, Jesús. Con pues, las más grandes orquestas. Muchas gracias, pero no es lo que estaba pensando, no es lo que he soñado. Pero sí. Bueno, mejor vivir el presente y no soñar demasiado para que no te pase lo de la película Almodóvar, ¿no? Que decía Antonio San Juan, cuidado con lo que sueñas por si se hace realidad. Eso también lo decía Santa Teresa. Sí, diferente que decía Santa Teresa. De otra manera, cuidado sí. Con lo que se pide, que a veces concede. Así que yo prefiero no pedir nada y seguir trabajando de esta manera. A ver, ¿volverás a tocar algún día en el patio de la jabonería? ¿Por qué no? De Ayamonte. Claro que sí. Además, ahí ese loco maravilloso de Florencio sí. Aguilera. Tengo muchísimos recuerdos. La primera vez donde te vi fue en el patio de la jabonería, sí. muy joven. Tengo muchísimos recuerdos y recuerdos maravillosos. Y bueno, claro que sí, ¿por qué no? Será un placer. Sería como volver a una especie de segunda casa, porque la frecuenté muchísimo. Tú no te aburres, ¿verdad? Yo no me aburro mucho, porque hay mucho que leer, mucho que saber, mucho que aprender, mucho que ver y mucho que hacer. Uf, necesitaríamos tantas vidas para hacer lo que uno quiere. Bueno, pues Javier Perianes, te voy a presentar a Charo Gutiérrez. Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer. Bienvenido. Bien hallado. Así es que ya lo tenemos aquí, lo hemos cazado. Porque sí, por fin. ¿Tu hogar dónde está? Mi hogar, una vez me dijo mi padre que si yo vivía en la T4, pero no es cierto, no vivo en la T4. Yo ahora vivo, afortunadamente, después de muchos años habiendo vivido en Madrid, ahora hace unos meses me mudé con mi esposa y estoy viviendo en Sevilla. En Sevilla. Así que estoy más cerca de casa que nunca. Y también te tenemos más cerca, pero vamos, pasa por aquí. Sí, eso, para, circunstancialmente, he pasado días, pero bueno, pocos días he podido disfrutar de esta preciosa ciudad. Sí. Bueno, Javier, pues vamos a someterle a un cuestionario. ¿Tercer grado? ¿Tercer grado? Ah, no tanto, pero bueno, la respuesta cortita y va a ser fácil. Cortito y al pie, como decía Di Stéfano. Cortito y al pie. Y al pie. ¿Tocar el piano es lo mejor que sabe hacer? No lo sé. Prefiero que otros respondan por mí. Tocar el piano es una cosa que me llena de satisfacción y que me realiza como ser humano. ¿Ha aprendido más de la música o de la relación con el ser humano? De la relación con el ser humano, sin duda. ¿Qué tecla hay que tocar en el ser humano para que espabile? Pues yo creo que la de la honradez, la honestidad y la sinceridad. Muy rápido lo has dicho, para que quede. Honestidad, sí. Sinceridad... Y honradez. Y honradez. ¿El pianista más admirado de Javier Perianes? Imposible, porque no tenemos programa. Si empiezo la lista por la A y tengo que acabar en la Z, tengo una enorme facilidad para admirar a muchísimos grandes maestros del piano de otras épocas y de las épocas actuales. Puedo hablar, evidentemente, de Daniel Barenboim, de Radu Lupo, de María Joao Pires, de Horowitz, pero si quieres que de Sokolov, si quieres que siga, es interminable. Es interminable. Bueno, me gustan muchos. ¿Qué está sobrevalorado en el mundo de la música sinfónica, la música clásica? No sabría decirlo, no tengo respuesta para eso, no, que está sobrevalorado, no lo sé, podría decir, la tentación es decir algún tipo de músico en particular, los directores, que son, no es cierto, forman parte del engranaje. Hablando de directores, ¿Barenboim o Lorin Maazel? Por vínculo personal y por admiración, yo creo que el maestro Barenboim a mí me ha producido más impacto, pero tiene trampa la respuesta.
porque él también es pianista, entonces bueno, tengo cierta debilidad. Sí. Vale. ¿Chopin o Liszt? Chopin. ¿Qué echa de menos de Andalucía cuando está fuera de ella? Pues yo diría que, sobre todo, por encima de todo, la luz y también, por supuesto, mi gente, ¿no? ¿Por qué merece la pena vivir, Javier? Esa es una muy buena pregunta con difícil respuesta. Pues mira, merece la pena vivir para desarrollar los sueños, las vocaciones, los intereses que uno tenga y sobre todo también por compartir la vida con personas maravillosas como la que yo he tenido la suerte y tengo la suerte de compartir. ¿La música amansa las fieras? Yo creo que la música amansa las fieras, pero puede ser también una herramienta extraordinaria para que dos personas, en vez de hablar demasiado, se sienten y escuchen. Y luego, cuando terminen de escuchar, aprendan a escucharse a sí mismos. Yo lo recomendaría para mucha gente estos días, sí. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver también con el argumento de la película El pianista, ¿no? Sí. Amansó, no sé si se amansó, por lo menos tuvo la delicadeza. Uno de los personajes de nazi, que de escuchar... Al militar nazi le vino muy bien escuchar la primera balada de Chopin. Exactamente. ¿Por qué le impactó esta película? Bueno, primero, la película es desgarradora, desde el principio hasta el final. Luego también es inevitable pensar que como pianista se produce una especie de empatía hacia ese señor que estaba tocando el nocturno póstumo en do sostenido menor y en ese momento cae la bomba en la radio, ¿no? El caso de Vladimir Spitzman es realmente es curioso, pero el momento para mí cumbre de la película es cuando, sí, uno de los momentos cumbres es cuando él se encuentra con el nazi y se produce ese choque cultural. El nazi estaba tremendamente interesado por la música y le reta a tocar, y toca nada más y nada menos que la primera balada de Chopin. Posiblemente eso le salvó la vida. Claro. Es una adaptación, por cierto, de las memorias de un músico polaco, sí, de origen judío, que falleció hace no demasiados años. Su mujer vive, de hecho. Sí. Bueno, es tremenda, desde luego, la historia de esta película, y no lo es menos la que está detrás de la canción de Eric Clapton, es que le dedicó a su hijo, ¿no? Curioso, porque esta canción la escucho por primera vez porque mi hermano era y sigue siendo un aficionado extraordinario a la música pop, country, rock americana, y en aquella época escuchaba mucho a Chris Isaak y Eric Clapton también estaba entre uno de sus autores favoritos. Pero esta canción fue un impacto. Yo en aquella época no hablaba inglés, no entendía nada de lo que decía Eric Clapton. La letra, claro. Pero cuando escuché la canción fue como sentí, uff, este señor está diciendo cosas muy tremendas. Luego ya te enteras que se la dedica a su hijo, que 9 meses antes, por un accidente desafortunado, se cae del piso 53 o 57 en Nueva York, muere con 4 años, y que esta canción es como una canción terapéutica para que Eric Clapton salga de un momento de tremenda oscuridad y se recupere, aunque recuperarse hay que ponerlo entre comillas, del impacto y de la devastación que le causa la muerte de su hijo de un accidente tan desgraciado, ¿no? Yo no sabía lo que significaba, luego ya con los años aprende y te das cuenta qué significa Tears in Heaven, qué significa, imagínate, una locura. De fondo están ustedes escuchándola y la estamos escuchando. Significa en español eso que decíamos, lágrimas en el cielo. Sí. O en el paraíso, sí. O en el paraíso también. Sí. Bueno, pues también los recuerdos están muy presentes en uno de los libros que usted tiene como de cabecera, El balcón de invierno. Es una obra autobiográfica de Luis Landero. Cuéntenos. No sé, no sabría describir. Fue una recomendación de un gran amigo, Justo Romero, crítico y durante algún tiempo dramaturgo del Palau de les Arts, extremeño, y dice, Javier, tú que eres tan aficionado, tan apasionado de tu pueblo, que vives con tanta pasión la nostalgia de tu infancia, porque yo en mi infancia fui un niño tan feliz, disfruté tanto de mi familia, de mis padres, de mi hermano, de mis primas, de mis tías, y ese recuerdo especial que tenemos todos los andaluces con nuestras madres, ¿no? Que se te graba dentro, ¿no? Y cuando leí el libro de Landero, primero me emocionó muchísimo y lloré muchísimo leyéndolo porque sin tener nada que ver, él describe un paisaje muy personal, muy suyo, yo sí me acordaba y me hizo volver a mis abuelos, a mis primos, a toda esa infancia y sobre todo me hizo volver a esa Nerva de los 80 y los 90 donde yo viví, ¿no? Insisto, Extremadura y Huelva están profundamente cerca geográficamente y yo creo que también espiritualmente, pero el libro me tocó y me impactó muchísimo y además lo recomendé. No conozco personalmente a Luis Landero, pues, sí he leído otras obras de él. Es encantador, hace poco estuvo por aquí, es encantador. Bueno, se lo diremos cuando lo veamos. Él era guitarrista flamenco. Curioso, sí. Así se buscó la vida. Pues el libro es realmente conmovedor y muy especial. Bueno, y vamos a terminar con una delicia, con el Jardín de las Delicias. Todo era una delicia, cuadro, sin duda. ¿No? Qué, sí. Qué bueno, impactante, ¿no? El cuadro, si lo cierras, tienes El tercer día, según algunos críticos, El tercer día de la creación, y si lo abres, tienes aquel tríptico maravilloso y cautivador donde está, bueno, acabamos de hablar del paraíso, el infierno.
y el ser humano, el pecado, la maldad o la lujuria. No sé, a mí fue un cuadro que más por el simbolismo, que también me impactó muchísimo cuando por primera vez lo vi en una diapositiva, luego tuve la suerte de verlo en el Prado, en una diapositiva en las clases que daba de manera ejemplar y maravillosa María Luisa de Lara, una profesora de Historia del Arte que tuvimos en el conservatorio, extraordinaria, que junto con su pareja en aquel entonces, Benito Madero, profesor de estética, creo que marcaron a una generación de alumnos del conservatorio de Sevilla. Y cuando vi el cuadro en una diapositiva, digo, ¿esto qué es? Y bueno, cuando lo vi en directo, el impacto ya se convirtió en devastación. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, Javier. Vamos a ver el cuadro que componemos con la imagen de nuestro fotomatón, Javier. Muchas gracias. Vamos a verlo. Sonriente, reflexivo. Bueno, de todo. Javier, ha sido un placer. Éxito grande por toda la gira que comienzas ahora. Y si antes nos vemos, pues será en Granada, en ese concierto de la 960. Claro que sí, si Dios quiere. Mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos con parte del concierto que nuestro invitado ofreció en Madrid, en el Auditorio Nacional, el pasado 29 de marzo, que interpretó El amor brujo de Manuel Falla. Así les dejamos, pero recuerden, a las 11:15 pueden volver a vernos aquí en ATV. Hasta mañana. Adiós.